una tarde más en el vivero Las Landas, pero nosotros queremos que vos sepas las cosas maravillosas que tiene este vivero. Pero hoy puntualmente vamos a hablar de las palmeras. Estas señoras palmeras que a veces encontramos por allí. Vos decís, ¿querés tener una en tu casa? Bueno, para eso venís acá, hablas con Guille, con Guillermo Pérez, uno de los responsables, que este vivero esté tan lindo siempre. Y bueno, hoy nos tocó árboles de nuevo, pero palmeras. Exacto. Bueno, bienvenidos de nuevo y es un gusto tenerlos por aquí. Y bueno, no, hablando de árboles o planta de follaje perenne, tenemos las palmeras. Las palmeras, si querés, podemos dividirlas en dos partes, las palmeras que son exóticas y las palmeras que son nativas. Dentro de las nativas tenemos, bueno, las queridas butiá, que son un ejemplo y un emblema de Rocha, y también del norte, porque hay dos tipos de butiá, que es bueno saberlo también. Que tenemos los palmares del sur, de la butiá capitata, que están sobre todo en Rocha, y hay palmares entre Salto y Paysandú, por esa zona, que sobre todo en Salto, que son los palmares de la yatay, que es la butiá yatay. Butiá capitata, que es la del sur, y butiá yatay, que es la del norte. Guille, y esa que estamos viendo ahora, es enorme, ¿cuánto pesa? ¿Sabemos cuánto pesa? Y eso más o menos por el volumen entre el tronco y el volumen de la maceta, y estará en los 1.500 kilos. ¿Y hasta cuándo crece? ¿Cuántos metros? Bueno, esta es la fénix, esta es una exótica, fénix canariense, justamente por las Islas Canarias, una palmera de ahí, que es la palmera que uno más ve por todos lados en el mundo, que se ha expandido incluso acá, se ha silvestrado, crece por todos lados. Es la típica de la ruta cuando uno entra a Colonia, del Sacramento, que tiene ambos lados. La fénix canariense es lenta, también es una palmera lenta, pero es una palmera con un follaje muy verde, muy ancho, muy llamativo, con las hojas bien abiertas y llovidas, y que crece, como les decía, de forma lenta. Pero es una palmera muy emblemática de Punta del Este también. En la plaza. ¿Pero hasta cuánto crecen de metros? No, crecen alto, crecen 20 metros o capaz que altísima. Más. Sí, y es la palmera también que está en la Plaza de los Artesanos en Punta del Este. Qué linda, qué linda. Y también aguanta muy bien el mar. Ahora estamos viendo la pindó, que esta es otra de las nativas nuestras, contra la butiá y la pindó. La pindó crece ya mezclada dentro del monte nativo, en las quebradas, en algún monte serrano. Y la pindó es la palmera más exuberante, si quieres, como más tropical, más palmera, más tipo idea de trópico que uno puede tener. Que incluso ahora la que podemos ver tenía frutos, que también son de color amarillo, los frutos maduros, parecidos un poco a lo de la butiá. Y esta palmera sí es rápida. No es tan resistente al clima marítimo, pero se banca bastante bien. La vemos en Gorlero, no muy felices, pero la vemos que están ahí. Y claro, crece mejor. ¿Cómo podemos hacer para que estén un poco más felices las de Gorlero? Así le decimos al alcalde. No, ellos están ahí plantadas hace décadas, muchos años. Y bueno, lo que pasa es que el viento las lastima, las quiebra las hojas, ahí no podés nada proteger. No podemos mejorarla. No, fertilizarlas un poco y regarlas, pero eso ya tiene tantos años que no precisan. Y lo que pueden hacer nada es que haya un poco menos de viento. Uno en su casa sí la puede buscar un lugar más protegido del viento, un lugar más así, más, como al principio un poco de sombra para que crezca más rápido o más verde, no te atan al sol cuando es más pequeña. Ya cuando se salta, no, porque es como. Hágase la idea que nace entre un monte nativo, todo protegido hasta que crece 2-3 metros y después pum, aparece por arriba y ahí sí ya no precisa más protección. Primeros años sí. Después otra que estábamos viendo es la Washingtonia, es otra exótica. Muy linda. Muy linda, con las hojas bien palmadas. Como una palma. Ahí viene la hoja. Con la palma de la mano. Claro, la diferencia de las otras palmeras. Ay, es verdad, mira qué detalle. Las otras palmeras son como que tiene algo llovido y acá no, acá es una palma de una mano. Que es la Washingtonia. La Washingtonia crece muy rápido, también aguanta el clima marítimo. ¿Está dónde las vemos? Aguanta el frío y la vemos en la Rambla de Montevideo. Mirá. Por ejemplo, en las viejas quintas, los viejos troncos, eso de las palmeras que van bien altas, se ven en el Parque Roosevelt, se ven en muchos lugares. Por más que sean exóticas, fueron plantadas hace mucho, mucho tiempo acá. No se reproducen solas en el monte, no se silvestraron como la Fénix, pero se da muy bien acá, crece muy rápido. Y es una palmera muy, si quieres, muy exitosa, que la plantás y es una palmera que crece, 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 crece. Bueno, la verdad que el mundo de las palmeras en el vivero es que es fantástico venir a este lugar. Siempre nos encanta que nos recibas y me encanta también la parte de las flores. Así que te voy a pedir si la próxima vez podemos ir para la parte colorida también, que me vayas enseñando un poquito más acerca de esos consejos que nos da siempre. Dale, ahora estamos justo en un impasse de muchos de los florales de estación. Estamos justo terminando las florales de verano, que los canteros los van a ver por ahí, que se están empezando a apagar, los copetes, las petunias, y se están empezando a prepicar y preparar las
las florales de invierno, los pensamientos, las bocas de sapo, todas esas otras de colores que vamos a tener a partir de ahí, de mayo. Igualmente hay florales que están en paz, como la clavelina, o perennes, un poco más perennes como el malbón, los geranios, que van a seguir teniendo flores. Pero la parte florales así que explotan, es como que hay un momento de impas ahora. Vamos a decirle a los televidentes la dirección y la hora. El horario, estamos del lunes a sábado de 8 a 17 horas y el llegar por aquí es bien simple, es por la avenida Precios Arabia, un kilómetro pasando el Jawel, sobre mano derecha. O pueden entrar a laslandas.com, que ahí también hay un planito y unas indicaciones de cómo llegar y un catálogo de las plantas que tenemos. Bueno, muy bien. Otro día más de consejos con el señor Guillermo Pérez, uno de los responsables de este gran vivero de Las Landas, que a nosotros nos encanta y tenemos el estudio lleno de estas plantas maravillosas.